Y atención porque pacientes de alto costo protestaron frente a las instalaciones del Ministerio de Salud por falta de algunos medicamentos. ¿Cuántos hay en desabastecimiento? Juan David, adelante. Pues lo que dicen, Aníbal, los pacientes de alto costo en este instante es que por lo menos hay 56 medicamentos desabastecidos. No solamente es el tema de las personas con algunas comorbilidades, sino también sus hijos, toda la familia en general. Y lo preocupante del caso es que lo intentan comprar en otras farmacias y tampoco lo encuentran. Sigue la crisis de los medicamentos en Bogotá. En esta oportunidad, decenas de pacientes se reunieron frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Hemos detectado que las EPS solamente están comprando cupos limitados para medicamentos y estamos con eso hasta donde alcance. Porque vemos mamás que a unas les entregan, a otras no, a una un mes sí, a otra un mes no. Aproximadamente llevamos con esta problemática un año. Son medicamentos anticrisis, antiepilépticos que no se pueden retirar. ¿Por qué? Porque generan estatus convulsivo y muerte. Y nadie hizo un plan de contingencia para que existiera un proceso de transición entre un medicamento y otro. Medicamentos para la epilepsia, un derecho, no un privilegio. Y aparte de eso, miren lo que dicen, no son un juego. Es lo que le están diciendo en este momento al Ministerio de Salud. Su merced, con discapacidad, ¿qué le quiere decir al ministro? Las personas con discapacidad son personas de especial protección constitucional en desventaja, como lo dice el artículo 13. Son personas de especial protección constitucional en vulnerabilidad extrema. Son más de 17 medicamentos que son utilizados para crisis epilépticas, para controlarlas, y no están dándolas en las farmacias, aunque las EPS las están autorizando, en las farmacias no las dan. Hay pendientes que no entregan. ¿A otras droguerías y qué le dicen? Todas las droguerías, no hay medicamento, dejan pendiente, hay desabastecimiento logístico. Son cerca de 56 medicamentos los cuales se encuentran desabastecidos. Piden al gobierno nacional en este instante que intervenga, ya que sus vidas corren riesgo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.